¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva transmisión de Tele 5. Hoy llevaremos a sus hogares lo que es la final del torneo internacional de básquetbol Valparaíso Verano 2016, organizado por el Club Libertad 50. Llegan a esta final los cuadros de Central Casino, que viste polera de color azul, short blanco con vivos rojos, frente al cuadro organizador Libertad 50, que viste casaquilla de color blanco con vivos azules, short de la misma color. Nos encontramos junto a Juan Larrivera, que nos va a acompañar en los comentarios. Bueno, suponemos que muy contento con esta final que vamos a presenciar en el día de hoy acá en el Fortín Prat. Sí, muy contento, Renzo. Se ha dado un torneo bastante entretenido, un torneo duro, se han visto buenos jugadores. Y te paso a detallar a continuación los planteles, ¿te parece? Pasemos a revisar entonces la alineación de ambos quintetos. Partimos con Central Casino. Con el número 4, Matías Cárcamo. Con el número 5, Rolando Arteaga. Con el número 6, Diego Carmona. Con el número 8, Alexis Cárdenas. Con el número 11, Barjan Amor. Con el número 13, Giovanni Balini. Con el número 14, Carlos Segura. Con el número 15, Julio Leal. Pasamos ahora a revisar la alineación del cuadro de Libertad 50. Con el número 4, Sebastián Faúndez. Con el número 5, Rodrigo Larrivera. Con el número 6, Felipe Ortega. Con el número 7, Cristóbal Díaz. Con el número 8, Diego Oces. Con el número 9, Aníbal Garrido. Con el número 10, Héctor Gómez. Con el 11, Alejandro Celedón. Con el 12, Claudio Gallardo. Con el 13, Manuel Rocha. Con el 14, Gabriel Arsene. Con el 15, Óscar Subiabre. Ahí está la alineación de ambos quintetos, ya está todo listo y dispuesto para dar inicio a este compromiso. La final varones adulto de acá del torneo internacional de básquetbol Valparaíso Verano 2016. Ya está en movimiento el balón, ahí está Gómez abriendo el balón para jugar con su compañero. Va en la intentona arriba de Libertad 50, recupera Central Casino, se viene la salida con Barjan Amor, quien se posiciona, descarga a un costado, va por tres, falla. Recupera el cuadro de Libertad 50, que empieza a armar la ofensiva. Ahí está la ofensiva del cuadro de Libertad 50, va con el intentón arriba, peleaba el balón Gómez, lo recupera Barjan Amor y se viene la respuesta del cuadro azul. Ese balón se le escapó al jugador Barjan Amor y va a reponer el cuadro de Libertad 50. Estamos desde el Fortín Prat de Valparaíso con la final de este torneo internacional de básquetbol del verano 2016. El quinteto de Libertad arranca con la base, con Claudio Gallardo. El héroe tenemos ahí a Sebastián Faúndez, a Héctor Gómez, y tenemos también al jugador Felipe Ortega y al jugador Diego Ose, el quinteto titular de Libertad 50. Cuando ahí vemos la ofensiva del cuadro de Central Casino, que está buscando anotar en el marcador, cuando falla, se viene la salida del cuadro de Libertad 50. Va con la intentona, falla. Le va a corresponder saque de costado al cuadro de Central Casino. Ahí empieza el despliegue. Ahí está Matías Cárcamo con el balón para el cuadro de Central Casino. Busca a un costado. Viene la intentona arriba y convierte Carlos Segura para el cuadro de Central Casino, el número 14 del cuadro azul. Ahora empieza a buscar la ofensiva del cuadro de Libertad 50. Ahí estaba Faúndez, Gómez, que se disputaba el balón. La salida es para Alexis Cárdenas de Central Casino. Descargan afuera, lindo movimiento, va por tres, falla. Recupera el cuadro de Libertad 50, se viene la respuesta del elenco local. Un partido de alto ritmo, Renzo, van ataques de... no se consumen los 24 segundos, muy rápido los ataques, por lo tanto vamos a tener un partido muy intenso. Cuando ahí vemos una falta, la persona de Claudio Gallardo, el número 12 del cuadro de Libertad 50, quien va a tener dos lanzamientos libres a su favor. Ahí están imágenes, el gol que recibió la falta. Y a quien señalábamos, Claudio Gallardo con el número 12. Claudio Gallardo, que en las últimas dos temporadas defendió los colores de Deportes Castro en la Liga Nacional de Básquetbol. Y lanza el primero de los lanzamientos libres y convierte. Le resta un lanzamiento libre.
va con el lanzamiento, convierte. Se ubica arriba en el marcador, Libertad 50. Vamos a ver cómo reacciona Central Casino, que busca los espacios, segura que amaga el lanzamiento de tres. Descarga con Barjan Amor, que se van de mano al tablero, le roban el balón. Rapidito de mano en la defensa, ahí Héctor Gómez recuperando el balón. Ahora la salida es de Faúndez, buscando los espacios, va con el lanzamiento, falla. Disputan el rebote, la salida de Amor, el número 11 de Central Casino. Combina con sus compañeros, va arriba, la intentó, nada. Iba segura, arriba, recibe la falta cuando intentaba encestar el balón y se va a posicionar en la línea de tiros libres. Foul de Diego Ose, no alcanza a llegar a tiempo y le conecta el brazo ahí y el árbitro advierte la falta. Va con el primero de lanzamiento segura, convierte. En estos primeros instantes en el Fortín Prat de Valparaíso. La salida ahora es del cuadro de Libertad 50. Busca los espacios, ahí está el número 12 buscando doblegar cuando hay conversión del cuadro de Libertad 50. Faúndez no falla ahí con el tiro de dos puntos. Y ahí está la respuesta de segura para el cuadro de Central Casino. Partido de ida y vuelta estamos presenciando acá en el Fortín Prat cuando hay una falta que le sancionan a Barjan Amor en la persona de Sebastián Faúndez. Ahí está la reiteración, reclama la falta, no lo consideró el juez, se sanciona nomás, saque de costado y ya está en movimiento el balón. Buscando los espacios el cuadro de Libertad 50 con Ortega. Va con el intentón arriba el número 8, Diego Oces, y convierte. Muy buen inicio de este compromiso. Ahí está Barjan Amor, buscando los espacios. Matías Cárcamo. Matías Cárcamo que busca penetrar. Va con el intentón arriba y convierte. Cárcamo, el número 4 de Central Casino. Bueno, por el lado de Central Casino vemos un equipo también muy avezado y con bastante figuras del medio local. Cuando ahí veíamos la conversión de Claudio Gallardo para el cuadro de Libertad 50. Amor. Segura. Segura que busca el tablero. Descarga afuera con Barjan Amor. Se va a ir en demanda el tablero. Descarga nuevamente. Busca los espacios. Va con el lanzamiento forzado. Recupera Libertad 50. Héctor Gómez. Pisaba la línea. Que pisó la línea al recuperar ese balón. Cuando hay sustitución en Central Casino, entra con el número 13 que vemos en pantalla, Giovanni Balini. Ya se realizó la sustitución. Estamos esperando que se reanuden las acciones acá en el Fortín Prat de Valparaíso. Algo pasa que no se reanudan las acciones. Ya está todo listo, ahora sí. Ahí está Giovanni Balini. Para poner en juego el balón. Le interceptan el balón. Lo recupera el número 8 de Libertad 50. Ahora es la salida para el cuadro de Central Casino. Matías Cárcamo buscando la opción del lanzamiento. Férrea marca de Libertad 50. Giovanni Balini segura. Amaga arriba, va con el gancho. Falla. Recupera Libertad 50. Se viene la contracarga a través del número 12, Claudio Gallardo. Buena conversión del cuadro de Libertad 50. Ahí vemos la repetición. Gran performance de Claudio ahí para anotar un doble. Impecable ahí en la pintura. Ahora va segura con la respuesta y convierte segura para Central Casino. Mínima diferencia en estos primeros instantes del compromiso. De ida y vuelta, como lo señalábamos, este partido. Gómez
va nuevamente Gallardo, falla, recupera el cuadro de Central Casino, se viene la salida con Cárcamo. Cárcamo que se va en demanda del tablero, va arriba con el giro, linda jugada, pero falla. Vamos a ver si convierte, al parecer hubo conversión. Efectivamente hubo conversión, vale el doble y va a tener un lanzamiento libre más. Buen giro de Matías Cárcamo ahí para anotar ese doble y además ganarse la falta e ir por la línea. Va con el lanzamiento y convierte. Recupera nuevamente Central Casino, un poco desconcertado en estos momentos. Libertad 50, Balini. Balini, qué buena la asistencia, pero falla en su intentona. El número 6, Diego Carmona, recupera el cuadro de Libertad 50. Muy rápido este compromiso en los primeros minutos de juego. Ahí está Gallardo descargando, buscando aproximarse al tablero. La salida ahora de Central Casino. Se frena en la ofensiva. Reclamada la falta Diego Bosse ahí. Al parecer claramente le daban un foul en la zona del cuerpo. Lo desestabilizaron cuando fue por la bandeja. Ahí está, de quien hablábamos hace un rato, el número 12, Claudio Gallardo, jugador de vasta experiencia en el básquetbol nacional. Va con intentona Libertad 50, falla, recupera el valor el jugador de Libertad 50, Oscar Zubiabre, espigado jugador que le da obviamente la posibilidad de recuperar más balones bajo el tablero. Se le termina arrancando ahí un balón a Oscar, no lo pudo atrapar bien, pero como decías tú, Renzo, jugador bastante grande, 2 metros, que permite tomar muchos rebotes en el tablero, un jugador que tiene gran capacidad de salto también. Cuando va la intentona de Central Casino, pero falla, y justamente de quien hablábamos, recupera el balón en la salida de Faundes. Buscan por acá Gallardo, que va con el lanzamiento y convierte Gallardo nuevamente para Libertad 50, que pasa arriba en el marcador. Ahora los hilos los conduce en Central Casino Carmona, que convertía, se queja ahí de una falta, nada, es el juez, pero convierte para Central Casino. Descarga por acá Libertad 50, amenazaba en el lanzamiento de 3, busca el interior, falla, recupera, segura. Uno de los buenos reboteadores también del básquetbol de la zona, del básquetbol de la quinta región, Carlos Segura, el número 14, que ahí vemos en acción. También Carlito, con harta experiencia, también ha pasado por varios clubes y eso le ha permitido tomar harto roce en el básquetbol. Y se ha hecho muy fuerte bajo la tabla también. Cuando ahí va con el gancho, pero falla, recupera el cuadro de Libertad 50 e inicia la ofensiva. Ahí está Gallardo, descarga afuera, se posiciona de 3, va con el lanzamiento y convierte el número 8 del cuadro de Libertad 50, Diego Oses. Diego Ose, que también es de vasto recorrido nacional, jugador de Concepción, que nos vino a apoyar a este torneo y que en la última temporada estuvo jugando por Abancut en la Liga Nacional. Cuando ahí está la descarga de Segura, busca con Cárcamo nuevamente a Segura, va con el lanzamiento, convierte Segura. Cuando hay tiempo muerto solicitado por una de las bancas. Partido muy estrecho, muy disputado el que estamos presenciando acá en el Fortín Prat de Valparaíso en esta final del torneo internacional de básquetbol de Valparaíso verano 2016. Cuando ahí vemos la banca de Central Casino, Giovanni Balini tomando las riendas del equipo y dando las instrucciones para los integrantes del equipo. Ahí vemos también a Ignacio Carrión, jugador de los Leones, ahí apoyando a sus amigos de Central Casino, que está en una especie como de dirección técnica del equipo. Un muy buen equipo en ambos equipos, con muy buenos integrantes. Esto es lo que permite también los torneos internacionales, de poder reforzar los quintetos, y lo que lo hace mucho más atractivo para el público en general, porque ve jugadores que también, como es el caso en este torneo, provienen de otras ligas también tanto o más competitivas como la que estamos habituados a ver. Esa es la idea, precisamente, que se vea un torneo atractivo, que llame a la gente a asistir a ver estos encuentros. Cuando ahí va Gómez por 3, falla, recupera Garrido, recién ingresado, el número 9, va con el lanzamiento de 2 y convierte Garrido para Libertad 50. Entró muy, muy enchufado Garrido.
Ahora viene la respuesta de Central Casinos, que falla. Recupera Gallardo el número 2 y se viene la respuesta de Libertad 50. Ahí está Subiabre. Gallardo, Subiabre, que se va a ir en demanda del tablero. Se le escapa el balón, se lo robaban. Recupera Barjan Amor. Descargan por este frente, ahí está Giovanni Balini, busca el espacio, se gira, busca finalmente ingresar y ingresa nomás Giovanni Balini, convierte. Gran jugada del número 13 de Central Casino. Giovanni con muchos recursos, tanto un buen lanzador del perímetro como excelente también en la búsqueda de los dobles. Giovanni tiene un jugador bien versátil en del medio local. Cuando hay una muy buena anotación del número 6, Diego Carmona. Finalmente en el 8, Alexis Cárdenas, el jugador que convertía hacia esa anotación para el cuadro de Central Casino. Ahí está Gallardo con el balón, buscando los espacios del cuadro de Libertad 50. Y una falta, caminó. Una falta técnica es la que sanciona la juez del compromiso. La verdad, honestamente, es que yo no vi lo que señala el juez. Sin embargo, ya está pitada la falla técnica, la falta técnica, y es lo que se cobra. Ahí está Barjan Amor, que va por 3, falla. Finaliza el primer cuarto. Va a iniciar el segundo cuarto, está todo dispuesto para que se ponga el juego el balón. Ya está listo Central Casino para poner en movimiento el esférico. Estamos desde el Fortín Prat llevando la final del torneo internacional Valparaíso verano 2016. Ahí está Giovanni Balini para Central Casino con la marca de Garrido. Va con el lanzamiento, falla. Recupera Gómez, la salida rápida del cuadro de Libertad 50. Se equivoca, falla. Se disputa el balón, lo recupera Barjan Amor. Ahora viene la salida de Central Casino. Se quedan ahí discutiendo entre ambos jugadores cuando ahí se disputaban el balón. Sube y abre. La salida de Gallardo. Partido muy, muy parejo, Renzo. Empatado a 19 puntos. Se va a ver que va a ser un trámite muy parecido durante todo el encuentro. Cuando ahí fallaba en la intentona Gómez, permite recuperar el balón al cuadro de Central Casino. Ahí está Barjan Amor buscando cuando hay una falta y convierte el número 6, Diego Carmona, para dejar la cuenta 21 para Central Casino, 19 para Libertad 50. Pero le resta un lanzamiento libre más luego de recibir esa falta. Ahí está el número 6, Diego Carmona, ya dispuesto para realizar el lanzamiento libre. Viene con el lanzamiento, convierte. Gallardo conduciendo el balón para el cuadro de Libertad 50. Ahí está el número 12 con su viabre. Buscando los espacios el cuadro de Libertad 50. Buscaba combinar cuando hay balón, da en el pie de Barjan Amor. Le corresponde reponer al cuadro de Libertad 50. Buena la asistencia, mejor la conversión de Subiabre para descontar en el marcador. 22 a 21 estamos. Ahora viene nuevamente el lanzamiento y vale el triple del número 6, Diego Carmona. 25. Y hay una nueva conversión ahora de Garrido para el cuadro de Libertad 50. 25 a 23 está el marcador. Carmona, que va por 3, falla. Recupera el cuadro de Libertad 50. Ahí está el número 8, Cárdenas. Perdón, es Oces. Gómez. Buscando los espacios. Gallardo, que buena asistencia, pero se le escapa el balón. Dicen que fue impulsado por Giovanni Balini. Separa inclusive los integrantes de la banca. Finalmente ya lo sancionó el juez del compromiso. Vamos a ver aquí la repetición, la reiteración. Ahí está. Se le escapa solo el balón, la verdad. Lo que pudo haber cobrado quizás la falta, pero la verdad es que en ningún momento tuvo contacto con el balón
el jugador de Central Casino. Pero ya se reanudan las acciones, está todo listo. Sí, claramente se vio que el impulso subía ahora hacia afuera, pero había recibido un contacto, ¿no? Que pudo haber sido marcado con falta. Cuando hay triple del jugador Oces del cuadro de Libertad 50. Recupera su vida, abre la salida de Gallardo para el cuadro de Libertad 50. Se frena, va por dos, convierte. Ahí vemos que entró Rolando Arteaga por el conjunto de Central Casino, también un misilero que tiene el Club Deportivo Los Leones, que también participa en la Liga Nacional. Cuando ahí está la conversión de Segura para Central Casino. Garrido, que recibía ahí una falta, reclamaba, pero alcanza a descargar, recupera nuevamente Garrido, va con intento arriba y convierte Garrido para Central Casino. Arriba en la cuenta Central Casinos. Busca los espacios. Cuando Segura recibe una falta. Vamos a ver. ¿A quién se la sanciona? Me parece que a Subiabre. Finalmente, en definitiva. Y ahí está la cuenta. Que favorece al cuadro de Central Casinos. Va arriba a Segura y convierte. Convierte y se va a la zona de lanzamientos libres. Resta un lanzamiento más. Al número 14 del cuadro de Central Casinos. Ahí está Carlos Segura. Va con el lanzamiento, convierte. Gallardo ahora renovando las acciones para el cuadro de Libertad 50, el número 12 del cuadro porteño. Busca la ofensiva. Ahí está Subiabre buscando meterse bajo el tablero para aprovechar su estatura. Intentaba habilitar a Garrido, se equivoca, recupera el cuadro de Central Casino. Se viene la salida ahora con Barjan Amor. Vamos a ver qué hace Barjan. Descarga con Giovanni Balini, que va por 3 y convierte Balini. Muy preciso de las últimas ofensivas del cuadro de Central Casino, no tanto así el cuadro de Libertad 50. Ahí intentaba Gallardo, que convierte. Y descuenta en el marcador. La idea de este torneo, Renzo, es que gran parte de los jugadores que van a estar con nosotros en la temporada 2016 agarren ritmo y nivel, para eso también lo hacemos, pero también traemos un par de refuerzos para potenciar el equipo. Un poco eso es lo que se busca. Claramente por Gómez y Ose son jugadores que lo más probable es que no estén con nosotros, o sea, no van a estar con nosotros en la temporada, pero el resto del plantel pretendemos que sí lo estén. Lo que va a ser un torneo muy atractivo el que se viene para el presente año. Donde se van a reunir las acciones, ya está en movimiento el balón. Ahí está Barjan Amor buscando los espacios. Se espera en la marcación el cuadro de Libertad 50. Va con el intentón arriba, recupera Garrido la salida ahora buscando la ofensiva. Reclaman una falta ahí, va con el lanzamiento, falla. La salida ahora es del cuadro de Central Casino. Va con el intentón arriba y convierte Carmona. Continúa arriba en la cuenta el cuadro de Central Casino. Va con la intentona y ahí está la respuesta del jugador número 13 de Libertad 50, Manuel Rocha. Busca la intentona arriba, bajo el tablero, Segura y convierte. Gallardo para el cuadro de Libertad 50. Manda una jugada ahí con un doble pick central para poder jugar interior. Finalmente hace pick and pop y terminan ahí con un tiro de Ortega. Pero falla lamentablemente para las pretensiones de Libertad 50 y se viene la respuesta ahora de Central Casino. Barjan
buscando con quién combinar, se corta ahí, va con el intentón arriba y convierte. Giovanni Ballini para el cuadro de Central Casino. Gallardo, Libertad 50, que busca descontar en el marcador, mientras que la banca de Central Casino apoya a sus compañeros. Vale el triple de Rocha para el cuadro de Libertad 50. Entra Rocha con la mano caliente desde la banca para acercar la cuenta y al equipo y ponerlo el equipo en el juego. Cuando vamos a ver lo que se sancionó, una falta, le corresponden lanzamientos libres al jugador número 13, Giovanni Ballini. Cuando ahí convierte el lanzamiento Ballini, le resta un lanzamiento libre más. Y convierte cuando hay sustitución en el cuadro de Libertad 50. Ingresa al terreno de juego el número 4, Sebastián Faúndez. Ahí está Gallardo. Busca los espacios el cuadro de Libertad 50. Se le escapa el balón, lo recupera, asegura la salida ahora para el cuadro de Central Casino. Ballini descarga hacia el otro lado, se corta muy bien, pero lo tapan ahí. Le imposibilitan a Barjan, pero recupera el balón. Carmona se va a ir en demanda del tablero, va con el lanzamiento forzado, recupera el rebote Libertad 50. Faúndez que busca los espacios, se le cierra, se le achica el espacio, busca el lanzamiento, convierte el número 8, Diego Oces, para el cuadro de Libertad 50. Una gran cantidad de público hoy en el Fortín Prat, lo que obviamente se debe un poco a la calidad de los jugadores que están participando de este torneo internacional de básquetbol Valparaíso Verano 2016. Ahí está la ofensiva de Libertad 50, Gallardo, buena descarga. ¿Hay alguna sanción previa? Una falta ofensiva. Finalmente es lo que sanciona el juez del compromiso y va a corresponder saque de costado para el cuadro de Central Casino. Ahí ya está en movimiento el balón. Gran trabajo está haciendo Ortega bajo la canasta, silencioso, no ha figurado en los rebotes, o sea, en los puntos, pero sí en los rebotes. Ha hecho un gran trabajo, ahí llega a dar una ayuda. Ha hecho una gran labor Felipe Ortega. Viene la bandeja, falla. Lamentablemente el jugador de Libertad 50, hasta los que saben se equivocan. Va el intentón arriba, falla. Recupera sin embargo. Ahí está Giovanni Ballini con el balón. Va el lanzamiento. Golpeó en la parte superior del tablero. Le corresponde reponer al cuadro de Libertad 50. Algo desordenado, eso sí, nuevamente ambos equipos en estos últimos instantes del compromiso. Sigue la ofensiva de Libertad 50, va con la intentona, convierte de 3 el número 4, Sebastián Faúndez, para Libertad 50, y enciende el partido nuevamente. Ahí está el número 6, Diego Carmona, para Central Casino. Cuando hay una falta que se sanciona y le corresponde saque de costado al cuadro de Libertad 50. Ahí vemos los jugadores cómo se organizan en el terreno de juego. No se han dado mucha tregua, Renzo. No pasa la diferencia más de 3 o 4 puntos y ya el otro equipo los alcanza. Ha estado muy entretenido el partido. Cuando ahí viene un nuevo lanzamiento de 3, falla. Recupera sin embargo Libertad 50. Ahí está el número 4 que va por 3. Se le queda corto ese lanzamiento. Se fue el balón del terreno de juego. Le corresponde saque desde el fondo al cuadro de Central Casino. Ahí está Segura poniendo en movimiento el balón, combinando con el número 5, Rolando Arteaga. Ahí está Segura nuevamente. Barjan Amor que va con el lanzamiento, falla. Recupera Arteaga, va por 2 y convierte Arteaga. El número 5 del cuadro de Central Casino. Se viene ahora la respuesta de Libertad 50. Descargan por este extremo. Va con el lanzamiento de 3, falla. Carmona nuevamente con el balón.
Arteaga, buena la asistencia y linda la conversión de Balini, el número 13. Muy buen punto ahí del conjunto Central Casino, se pasaron muy bien el balón y sin bote, que es uno de los puntos más bonitos que se ve en el básquet cuando sale con 3 o 4 pases sin dar bote. Cuando hay una falta técnica, Camino se le sanciona a Barjan Amor. Señalar que, a diferencia de lo que sucede en el básquetbol de la NBA, en el básquetbol nacional, el básquetbol sudamericano, se sancionan todas las faltas técnicas prácticamente. Muchas veces en pos del espectáculo, en la NBA se tiende a obviar un poco lo que es la falta técnica cuando es mínima, cuando no lo favorece tanto. Mira, se notaba bastante el tema cuando permitían uno que otro paso más en la NBA. Generalmente para el básquetbol FIBA se cobra un camino, y para la NBA muchas veces permiten ese paso extra en pos del espectáculo y que el jugador vaya en demanda a hacer rápido punto. Bueno, son las diferencias del básquetbol a nivel internacional, pero eso no desmerece también la calidad del juego reconocido por años de la NBA con grandes estrellas a nivel mundial. Estamos viendo un atractivo partido muy estrecho en el marcador. Cuando ahora le toca ir a la línea tira libre a Sebastián Faúndez, que busca descontar en la cuenta. Va con el lanzamiento y falla. Le resta un lanzamiento libre más al número 4, Sebastián Faúndez. Y convierte el jugador número 4, Sebastián Faúndez, para Libertad 50. Interceptan el balón. Se va a acabar. Y finaliza este cuarto. Nos vamos al descanso. Ya estamos listos para iniciar el tercer cuarto de este compromiso. Está ganándolo hasta ahora Central Casinos por 47 a 45. Ya puso en movimiento el balón Libertad 50. Ahí está Gallardo. Se cortan, van con el lanzamiento. Convierte para dejarle la cuenta. 48-47, pasa arriba ahora Libertad 50. Se viene la respuesta de Central Casino. Recupera a Gómez. La salida rápida de Gallardo. Se va de tablero a tablero y convierte. 50-47. La cuenta ahora para el cuadro de Libertad 50. Barjan Amor busca los espacios, el cuadro de Central Casino. Ahí está Barjan Amor. Va a ir en demanda del tablero, descarga afuera. No encuentra los espacios, va arriba con el gancho, pero muy forzado. La salida rápida ahora de Libertad 50, se le escapa ahí. No alcanza a hacerse el balón, Faúndez queda un poco, se recrimina. Un poco largo el pase Gallardo, Faúndez hace todo el intento, pero no alcanza a llegar a rescatar ese balón. Matías Cárcamo con el balón, buscando el espacio. Va a ir en demanda del tablero, va arriba nomás, falla. Subiabre que recupera el balón. Ahí está la salida, Faúndez que se postea, va con el lanzamiento. Y ahora la salida es del cuadro de Central Casinos. Cárcamo con Barjan buscando el espacio, va con el lanzamiento, le queda corto la intentona. Un poco desconcertado en estos primeros instantes del tercer cuarto el cuadro de Central Casino. También un poco por la poca rotación que tiene, al tener menos jugadores en la banca, eso afecta finalmente el pasar varios minutos en la cancha, lo que ha sido el caso de Barjan Amor. Sí, lógico, igual dentro de todo Barjan, un jugador preparado para jugar gran cantidad de minutos en el partido, está jugando a gran nivel en el Colegio de los Leones, pero obviamente que afecta una banca más corta. Y ahí está la respuesta de Central Casino, como diciendo, ya dejen de comentar y hablen algo positivo de nosotros. Ahí estaba la respuesta de Rolando Arteaga, el número 5. Gallardo que va por 2, falla. Recupera, sin embargo, Libertad 50, que buena asistencia. No quiere entrar ese balón.
insiste arriba cuando hay una falta y van a haber dos lanzamientos libres. La falta se la marcan a Julio Leal. Es que, no me equivoco, efectivamente a él es el que le sancionan la falta cuando hay tiempo muerto solicitado por Central Casino. Ya vemos a los jugadores posicionándose para hacer efectivo el lanzamiento libre. Ahí está con el número 12, Claudio Gallardo, quien ya está dispuesto para hacer efectivo el primero de los lanzamientos libres. Lo está ganando hasta ahora Libertad 50. Vamos a ver si asegura este lanzamiento. Va con el primero, convierte y estira la diferencia Libertad 50 a su favor. 53-50 el marcador del partido hasta el momento. Va con el segundo y convierte. 54-50. La salida ahora de Central Casino. Ahí está Barjan Amor. Va arriba con la bandeja. No quiso entrar ese balón. Recupera el cuadro de Libertad 50. La salida de Gallardo. Le pone velocidad. Cuando hay efectivamente una falta técnica involuntaria por lo demás. Quería hacer la del fútbol, ¿eh? Se la hace Maradona y... Claro, y unos pocos más, no mucho. Ya está en movimiento el balón. Ahí está Central Casino con el esférico, buscando los espacios. Se corta Barjan Amor para quedar en mejor posición. Descargan afuera. Va con el lanzamiento. Falla. Recupera el cuadro de Libertad 50. Ahí está Gallardo. Buscando y buscando espacios. El cuadro de Libertad 50 sube y abre. Va a ir en demanda del tablero. Va con el lanzamiento un poco forzado ese tiro. Recupera Julio Leal, que aparece en la nómina con el 12, pero efectivamente la camiseta que está utilizando es la número 22. Jugador de Central Casino. Barjan Amor, que va por 3, falla cuando hay una falta y le va a permitir ir a la línea de tiro libre a Barjan Amor con 3 lanzamientos. Esas son las faltas que de repente los técnicos recriminan, que son un poco innecesarias, porque la verdad es que meterle presión al jugador en la línea de tres, pero no irse encima, menos cuando el partido está promediando. Sí, en realidad, cuando el jugador sí ha tomado 2 o 3 tiros antes y los ha convertido, tú tiendes a irte encima para evitar que convierta, y ahí te hace una finta y te termina sacando un foul. Ha convertido los 2 Barjan Amor con muy buena efectividad desde los lanzamientos libres. Le resta 1. Va con el tiro y convierte los 3. Barjan Amor. 54-53 lo está ganando ahora Libertad 50. Va a la ofensiva del cuadro blanco. Buscando los espacios con Oces. Oces que combina por bajo con su viabre, que va arriba con la intentona. Muy forzado ese giro y ese lanzamiento. Se viene la salida de Barjan Amor. Va con la bandeja. No quiso entrar. Recupera, sin embargo, el cuadro de Central Casino. Insiste arriba. Falla. Recupera su viabre. Ahora está la salida del cuadro de Libertad 50. Buscando los espacios. El número 4, Faúndez. Con su viabre. Nuevamente Faúndez. Buscando el espacio. Se le achica la cancha. Descarga afuera, buena la asistencia, mejor la conversión para el cuadro de Libertad 50. 56-53 la cuenta. Gran asistencia ahí del Chino Faunde para Oscar Subiabre. Lo deja solo ahí abajo de la canasta. Cuando ahí va la intentona de Leal, que falla nuevamente. Y ahora viene Faundes. Recupera, sin embargo, Gallardo. Gallardo que insiste arriba, falla. Ahora la recuperación es para Central Casino con Cárdenas. Se le queda el balón atrás. Recupera Faúndez. Va con la intentona arriba, pero hay una falta de Julio Leal. Y le va a permitir ir por 2 lanzamientos libres al jugador número 5, número 4, Sebastián Faúndez. Cuando ahora hay sustitución, justamente abandona quien hizo la falta, Julio Leal, al parecer. Ingresa nuevamente al terreno de juego Carlos Segura. Ahí está el número 4, Faúndez. Va con el lanzamiento, falla el primero. Se mantiene todo igual acá en el Fortín Prat de Valparaíso en esta final que están disputando
Libertad 50 y Central Casino. Va con el segundo, falla también. Sin embargo, recupera el cuadro de Libertad 50. Estamos en la final, varones, del torneo internacional Valparaíso Verano 2016. Ahí está la conversión de su diabre para Libertad 50. Dos puntos más para el cuadro porteño, el organizador de este torneo. Ahí está Cárcamo, buscando el espacio Cárcamo. Se postea de tres, combina con Segura. Segura que va con el lanzamiento. Le queda corto, recupera su diabre. La salida ahora para el cuadro blanco. Se frena el número 8 del cuadro de Libertad 50. Busca la combinación su diabre. Se va a ir en demanda del tablero. Le dan todo el espacio para ir, pero no lo logra. Finalmente hay conversión de Gómez para el cuadro de Libertad 50, que está arriba en el marcador. Matías Cárcamo buscando los espacios. Segura, falla. Recupera el número 8, Cárdenas. Y se viene la respuesta ahora de Libertad 50. Falla Gallardo. Hay una falta. Vamos a ver. Finalmente impulsó el balón. Y le corresponde saque desde el fondo al cuadro de Libertad 50. Este es el cuarto clave para ver quién trata de irse arriba en la cuenta. Un cuarto pero decisivo para lo que va a restar del partido. Aquí se empiezan a complicar los jugadores con foul y empiezan a meter menos en la mano. Cuando entra ahí por el cuadro de Libertad 50 el jugador 7, Cristóbal Díaz, jugador que tuvo una gran temporada en el 2015 para conseguir el ascenso del club. Ya está en movimiento el esférico, ahí está el número 8, Oces. Oces buscando los espacios para Libertad 50. Descargan con el recién ingresado Díaz. Va arriba Gómez, falla, recupera Segura. La salida ahora es para Central Casino. Cárcamo buscando los espacios. Cárcamo combina con Segura. Va con la intentona arriba, falla Díaz y la salida. Ahí está Gómez. Se frena Gómez. Buena la asistencia, mejor la conversión del número 12, Claudio Gallardo, para el cuadro de Libertad 50, que está arriba en el marcador. Ahí está Segura buscando el espacio, se gira, intenta, descarga afuera. Cuando... Muy buena defensa de su viadre ahí, no saltó en ningún momento, lo esperó, giró para la derecha, giró a la izquierda, lo esperó muy bien en forma vertical, como dice que la norma para defender a un jugador al poste bajo. Cuando hay tiempo muerto solicitado por la banca de Central Casino, que quiere darle la vuelta a este compromiso que se le está empezando a escapar en este tercer cuarto, ya que Libertad 50 se las ha ingeniado para ir sacando una, hasta ahora, cómoda ventaja en este tercer cuarto. Vamos a ver cómo reacciona el cuadro de Central Casino para poder revertir el marcador. Como te comentaba fuera de hace un rato, va a estar muy entretenido el tema del básquetbol acá en la región. Tenemos el retorno del Liceo Mixto, que va a volver a jugar las ligas, y el cuadro del Colegio Los Leones, que se está reforzando muy bien. De hecho, hace unos pocos días acaban de informar que se contrata a Eduardo Marechal y Evandro Arteaga, dos importantes jugadores del concierto nacional, que van a aportar mucho al básquetbol de la zona. Cuando ahí estaba la conversión de Oces para el cuadro de Libertad 50, se viene la respuesta del cuadro de Central Casinos. Ahí está Carmona que se gira, se fue ahí a meter entre dos gigantones, no tenía cómo pasar, insistió nomás, pero terminó perdiendo el balón. Eso es lo que de repente uno critica a los jugadores cuando se obsesionan con terminar la jugada habiendo juntado dos jugadores, que te da toda la señal de que descargar en un compañero puede tener mucha opción de estar solo. Cuando ahí nos tapa la boca justamente Carmona, recupera un balón y convierte para Central Casino. Pero efectivamente es así. Sí. Si has logrado juntar dos rivales, claramente, porque dejaste, hay un compañero que ha quedado totalmente solo para poder terminar de mejor forma la jugada. Si tú ves el básquetbol actual, que se juega muy bien en la NBA por parte de San Antonio o clubes europeos, tratan de darle el menos cantidad de bote posible y rotar el balón con pase y reemplazar rápidamente las posiciones en base a fundamento. Cuando ahí vemos una muy buena jugada terminada por Gómez, que convierte nuevamente para Libertad 50, que está arriba en el marcador. Cárcamo va con Carmona y convierte para Central Casino.
que se empieza a acercar en el marcador, pero sin embargo aún es cómoda ventaja para Libertad 50. Ahí está la jugada del cuadro porteño y buena la conversión del cuadro de Libertad 50, que está comandando esta final, este tercer cuarto. Carmona, que va por 3, falla. Sube, abre con el rebote, la salida ahora del cuadro de Libertad 50. Gómez, que va por 3, falla también. Recupera nuevamente, sube, abre, se la quitó de las manos, asegura. Cuando hay una falta del número 14, le va a permitir ir hasta la línea de tiros libres al jugador número 15 de Libertad 50. Cuando comienzan las sustituciones, abandona el número 12 Gallardo, ingresa el número 5 Rodrigo La Rivera. Cuando ahí veíamos el marcador de este compromiso, ahí va el lanzamiento, falla, le resta un lanzamiento libre más. Va con el segundo y ahí convierte el jugador Oscar Zubiabre para el cuadro de Libertad 50. Vamos a ver si reacciona el cuadro de Central Casino, que se le empiezan a ir las ideas, se le empiezan a ir las jugadas, empieza a apelar ya a la individualidad, lo que no es recomendable en el básquetbol. Cuando había una muy buena jugada que estábamos presenciando ahí, pero sin embargo no la pudieron concretar. Te indicaba que ya Central Casino empieza, lamentablemente, a buscar apelar más a la individualidad que al juego colectivo, y eso es casi fatal en un deporte como el básquetbol. Sí, quedando mucho tiempo por jugar, quedan minutos del tercer cuarto, queda todo el último cuarto, queda mucho tiempo. Cuando te empiezas a desesperar y empiezas a querer convertir triples, cuando puedes ir a buscar un doble fácil abajo y ir acortando la cuenta con una buena defensa, no ha pasado así. Cuando ahora se equivoca el cuadro de Libertad 50, estaban de jugar los dos recién ingresados, pero no lo logran concretar. Vamos a ver si corrige los errores el cuadro de Central Casino, que ahora ya empieza a mover el balón. Cárcamo, que busca con quién combinar, va arriba, falla. Esos son los balones que no se pueden fallar cuando se ha terminado, se ha elaborado una buena jugada, que es la necesidad de concretar en el marcador. Ahora insiste Libertad 50, se disputa en el balón con Giovanni Balini, recupera sin embargo el elenco albo. Ahí está la ofensiva del cuadro de Libertad 50, conoces. Cuando hay una falta, pita una falta, juez del compromiso. Falta ofensiva es la que sancionó. Y ahora le corresponde reponer desde el costado el cuadro de Central Casino, que está cayendo parcialmente en este tercer cuarto. Busca remontar el marcador Matías Cárcamo. Ahí está Carmona. Buscaban jugar con interior y una falta. Cuando Segura convertía, pero no vale ese doble. Le sancionan la falta ahí a Alejandro Celedón en la pintura. Ahí vemos a Matías Cárcamo, que está presto ya para poner en juego nuevamente el balón. Lo combina con Segura. Segura, que se va a ir en demanda del tablero. No quiso entrar. Recupera el cuadro de Libertad 50. La salida va con el lanzamiento. Falla. Finaliza el tercer cuarto. Llegamos al último cuarto, señoras y señores, el cuarto de verdad, como dicen muchos, los últimos instantes de este compromiso que están protagonizando la final del torneo internacional de básquetbol Valparaíso Verano 2016, organizado por el Club Libertad 50, que precisamente es uno de los protagonistas de esta final adulto varones. El elenco que viste de color blanco, que enfrenta a Central Casino, que viste casaquilla de color azul. Matías Cárcamo con el número 4 para Central Casino. Ahí está Barjan Amor, que va por 3... y convierte Barjan Amor. Como le diría por ahí la novia, eres un amor. 61 para Central Casino, 69 para el cuadro de Libertad 50. Cuando ahí estaba la intentona
del número 11 de Libertad 50, Alejandro Celedón, quien luce una prominente barba. Sí, un look bastante particular que tiene Celedón, por el que ya lo hemos molestado mucho durante el año. Me imagino cómo lo deben haber molestado. Tiene más barba que cuerpo, porque es bien delgado él. Ahí está el marcador, como lo decíamos, 69 para Libertad 50, 61 para Central Casino. Ya está en movimiento nuevamente el balón. Gómez, que iba con la intentona y recibe una falta. Y van a ver dos lanzamientos libres. Vamos a ver a quién le sancionaron esa falta. Al número 4, Matías Cárcamo, es el que le indican que cometió esa falta y le permite a Gómez ir a la línea de tiro libre. Gómez, jugador que renovó contrato con Colegio Los Leones, seguirá por un par de temporadas más vistiendo la casaquilla de los colegiales de Quilpué. También un equipo que promete bastante para esta temporada 2016 en la Liga Nacional. Ahí está Matías Cárcamo, segura. Cuando hay una falta nuevamente. Y va a haber saque desde el fondo para el cuadro de Central Casino. Ahí va para hacer efectivo el saque desde el fondo el jugador número 4, Matías Cárcamo, que ya pone en movimiento el balón. Va con la intentona arriba, falla. La salida ahora es para el cuadro de Libertad 50. Celedón, que combina por el otro extremo. Ahí está nuevamente Celedón. Se le escapaba el balón, lo recupera. Porfía Celedón. Fue impulsado fuera del terreno de juego por un jugador de Central Casino. Le corresponde reponer desde el fondo a Libertad 50. Ya se posiciona ahí Rodrigo La Rivera. Le mandamos un saludo ahí a su hermano. Sí, un saludo para Rodrigo, que trabaja con todas las divisiones inferiores femeninas del club. Y ha hecho un gran labor y ha formado ya durante los 6 o 7 años que llevamos trabajando gran cantidad de niñas en el club. Se me emocionó ahí en los comentarios. Vamos a continuar con el relato. Aquí está Central Casino, que va con el lanzamiento. Barjan falla, recupera Gómez. La salida para el cuadro de Libertad 50. Ahí está La Rivera, de quien hablábamos recién. Descarga afuera para Celedón, que va con el lanzamiento. Se le queda corto. Se esforzaba para recuperar. Ahí viene Giovanni Balini. Balini, que va de banda del tablero. Falla. Recupera Barjan Amor. Espera a sus compañeros para iniciar la ofensiva. Ahí está Carmona. Carmona, que lo ha visto un poco egoísta en este partido y no le ha resultado mucho esa estrategia, y lo que ha ido mermando las posibilidades de su equipo. Ahí viene la ofensiva del cuadro. Buena la asistencia, mejor la conversión, la asistencia de Celedón para que Gómez convierta para Libertad 50. Muy buen pase del Mandi ahí para que Gómez quedara solo bajo la canasta. Alejandro Celedón, que vistiera los colores del Club Deportivo Esperanza, que a propósito también organiza un torneo de verano, pero de otras categorías, de características, que es el torneo de los barrios, que es el torneo más antiguo de clubes, no oficial o no de asociación, pero el torneo de verano más antiguo que existe en los registros de nuestro país, y a quienes le mandamos un saludo, porque sabemos que es un club de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y que mantiene viva esa tradición. Y ahí está la conversión de Central Casino de Segura. Sí, de hecho este va a ser, creo que, su 57ª temporada del torneo, un torneo de tradición en el puerto, y que se juega en la cancha del Cerro Esperanza, una cancha de un club, como tú decías, de harto esfuerzo, y una competencia bastante entretenida, que también gran parte del equipo tiene la posibilidad de participar por uno de los equipos que se arma para jugar allá. Bueno, yo puedo señalar que conozco bastante de cerca el desarrollo de ese campeonato durante años, y grandes jugadores del básquetbol nacional han estado ahí, jugadores de la D mayor, que en la temporada de verano estaban libres de actividad, venían a jugar a este campeonato muy atractivo, y que hoy sigue siendo la misma tónica, porque también llegan jugadores de las ligas más importantes que se están jugando. Inclusive en más de alguna oportunidad hubo inclusive hasta jugadores norteamericanos que vinieron a jugar en estos equipos que se armaban y que eran mini selecciones
que llegaban a este torneo del Club Deportivo Esperanza, y ojalá el llamado a la autoridad de poder apoyar esta iniciativa sin la necesidad de que el club se tenga que acercar a buscar a veces los recursos, porque muchas veces los clubes no, carecen a lo mejor de la capacidad técnico profesional de alguien que se dedique a hacer los proyectos de gestión, y ahí es donde la autoridad debería acercarse y resguardar esto. Es un patrimonio de la ciudad de Valparaíso, es un club que de los más añosos del club de los que está vivo en Valparaíso y que mantiene esta tradición. Cuando hay tiempo, puerto solicitado por Central Casino, pero lo está ganando el cuadro de Libertad 50, aún con una cómoda diferencia en el marcador sobre Central Casino. Como tú señalabas, Renzo, un torneo tradicional y que es muy entretenido y se hace entre la segunda parte de febrero y la primera quincena de marzo, justo cuando no hay básquetbol en la zona. Entonces la gente también converge allá en la cancha del Cerro Esperanza y pasa momentos agradables viendo básquetbol y también compartiendo en la sede, que venden, aprovechan de generar recursos para lo que será el resto del año para ellos. Justamente, de los clubes tradicionales, ¿no? Como los clubes de Colonia, que tienen mucho más recursos, pero los clubes de barrio, que son tan, tan importantes para mantener vivo el deporte y sobre todo para la formación de las nuevas generaciones. Cuando ahí va la intentona de Libertad 50, se escapa el balón al jugador de Central Casino, le permite recuperar la posesión al cuadro de Libertad 50. Ya está en movimiento, va el lanzamiento, falla, recupera segura para Central Casino en la salida con Barjan Amor. Inicia la ofensiva el cuadro de Central Casino, segura. Nuevamente para recibir, va con la ofensiva y convierte, segura. Descuenta en el marcador el cuadro de Central Casino, sin embargo aún tiene una cómoda diferencia el cuadro de Libertad 50. Gómez. Se acerca así peligrosamente el cuadro de Central Casino, apura en la defensa, pero ahí vemos a Gómez. Nuevamente poniendo las cosas en su lugar, como diría alguien por ahí. Correcto. Qué buena la asistencia, pero falla en la conversión, lamentablemente. Era muy buena la asistencia de Barjan. Faúndez, le roban el balón a Faúndez, sin embargo lo recupera ahí Gallardo y convierte Gallardo para el cuadro de Libertad 50. Vamos a ver si reacciona el cuadro Central Casino. Segura, buscaba combinar, le interceptan el balón, la salida con Faúndez. Convierte. Gran percepción del juego Gallardo ahí, recibe y rápidamente pase largo para que Faúndez termine una bandeja fácil allá. Muy buen trabajo ofensivo y trabajo colectivo el que está desarrollando Libertad 50. Intentaba ahí Central Casino, no responde. Cuando ahora se hace disputa de balón y le corresponde a Libertad 50 la posición. Cuando hay cambio en el cuadro de Libertad 50, abandona Rodrigo Larrivera. E ingresa el número 8, Diego Oces, al terreno de juego nuevamente. Donde ahí justamente con de quien hablábamos, lo quemamos, parece, se le escapó el balón. Le corresponde saque desde el costado al cuadro de Central Casino, que busca descontar el marcador. Balini que va arriba con el intento, pero recibe la falta y va a tener dos lanzamientos libres. Giovanni Balini con el número 13, que ya se posiciona en la línea de tiros libres para hacer efectivo el primero de los lanzamientos. Indicaba Gómez ahí a la jueza que él está con las manos arriba en forma vertical y que no lo tocaba. Al parecer un hierro ahí en el cobro. Balini lo transforma en punto, sí. Descuenta en el marcador, va con el segundo y convierte Balini, muy efectivo desde el tiro libre. Giovanni Balini. Faúndez que se quiere ir de tablero a tablero, se le escapa el balón. Le corresponde a Central Casino. La salida ahora para el cuadro azul, buscando los espacios. Va por tres, falla. Recupera Libertad 50. Se disputa en el balón nuevamente. Ahí Carmona haciéndose del balón. Busca penetrar, va con el lanzamiento doble. Falla, no quiso entrar ese balón. Balini nuevamente busca la ofensiva Central Casino. Va con el lanzamiento de tres, falla. El rebote, sin embargo, lo captura segura para Central Casino. Ahí está el número 14 del cuadro azul. Se gira, va debajo del tablero, insiste, descarga afuera. Carmona por tres y convierte para descontar y para
darle algo de ilusión al cuadro de Central Casinos, que se acerca, pero sin embargo la diferencia es bastante considerable hasta ahora para el cuadro de Libertad 50, que si permite, se da el lujo de manejar esa diferencia, podría llegar sin problemas a los últimos minutos de este compromiso. Claro, precisamente lo que no deben hacer es apurar los ataques y tratar de consumir los 24 segundos en ofensivas largas. O como el error que acaban de cometer de facilitarle la recuperación pronta del balón al equipo de Central Casino. Ahí está el marcador, 81-70 está la cuenta acá en el Fortín Prat de Valparaíso. Lo está ganando hasta ahora el cuadro de Libertad 50. Pero aquí viene la carga del cuadro de Central Casino, reclamada una falta. Nada, dice el juez. Siga jugando nomás. Ahí está Barja Namor, que se amaga ir al tablero. Segura, descarga afuera. Balini, que va por tres. Cuando hay una falta. De Faunde, mira, le marcan un foul a Faunde. Y le da. Está lanzando desde tres puntos. Y muy forzado, además. Sí. Bastaba posicionarse frente a él para complicarlo y le da la posibilidad de ir con tres lanzamientos libres a la línea a Giovanni Balini, que además tiene un alto grado de conversión desde ahí. Claro, va con el primero y convierte. Son precisamente lo que no recomiendan los entrenadores, ya que el jugador va a la línea para tomar dos o tres puntos y además el reloj detenido, entonces tiene la posibilidad de ir acercándose a la cuenta. Y así lo hace nomás. 81-73 está el marcador. Le resta un lanzamiento, me adelantea, le estaba regalando ya el pitonizo. Y convierte, ¿eh? Era que no, y ahí convierte cuando hay tiempo muerto solicitado por una de las bancas. Atractivo partido, sin embargo, se comienza a retomar un poco de potencia en cuanto a la diferencia en el marcador. 81-73 todavía es un remontable para el cuadro Central Casino. Vamos a ver si. Faltando casi 4 minutos, todavía un partido está ahí, está para cualquiera todavía. 2-3 ataques bastaría de un equipo y buenas defensas y se podrían meter al partido. Pero vamos a ver si lo permite el cuadro de Libertad 50. Ahí está el número 8, Oces, que recibe una falta. Se la sanciona a Giovanni Balini, queda muy contundido ahí. Parece que cayó mal el jugador número 8 del cuadro de Libertad 50, Diego Oces. Sin embargo, ya se está poniendo de pie para reintegrarse y para hacer efectivo los lanzamientos libres. Ahí está el número 8, Diego Oces. Jugador que renovó igual para esta temporada, Renzo, con Avancud. Ya su segunda temporada que va a estar jugando en la isla de Chiloé, que donde se vive de verdad el básquetbol. Sí, hay que decir que desde Valdivia hacia allá el básquetbol es otra cosa. La verdad es que uno puede decir Ancud, que son ciudades no tan grandes, pero el básquetbol lo vive inclusive con más pasión que el fútbol. Correcto. Saludo para toda la gente de allá. Estuvimos de vacaciones allá algunos días, así que estuvimos compartiendo con la gente de esa zona. Cuando queda el partido, tras la conversión de Diego Oce, en 82-73. Cuando ahora se viene la salida del cuadro de Libertad 50. Ahí está Gallardo. Oces. Buscando los espacios. Se equivocan ahí, la hora facilita la salida al cuadro de Central Casinos, que va arriba, convierte. Carmona. Ahí está Carmona, que además recibe la falta y va a tener la posibilidad de ir a ejecutar un lanzamiento libre. Vemos la repetición de la jugada que logra convertir Carmona. Y ahí está posicionado para hacer efectivo el lanzamiento libre. Convierte. Consigue la jugada de tres puntos, como tú mencionabas. 76-82, se acerca peligrosamente ahí Central Casino. Empieza a descontar y le empieza a meter presión a la gente de Libertad, el cuadro de Central Casino. Ahí va la respuesta, falla. Recupera ahora Central Casino. Esta ofensiva es clave para el cuadro de Central Casino. Tiene que aprovechar, va por el lanzamiento de tres, falla.
Decíamos que era clave porque le podía permitir inclusive un doble, ponerle mucha presión al cuadro de Libertad 50, sin embargo fallan y ahora le permite organizar la ofensiva. Ahí está Oces para Libertad 50, el número 8, que va por 3, falla. Recupera Gallardo, nuevamente Oces. Gallardo buscando los espacios, el cuadro de Libertad 50, que empieza ahora sí a manejar el tiempo también y buscar jugadas colectivas. Falla Faúndez cuando hay una falta que sanciona el juez del compromiso. Es una falta ofensiva que le permite. Es una falta ofensiva que se lanza porque lo marca como empuja. Sí. Al marcarlo empuja y estar con los acumulativos, se lanza los tiros. Faltas que, como decimos siempre, no se deben cometer, pero a veces el nerviosismo genera. Además, ponerle la línea a un jugador que es de alta conversión también, como Arteaga, que lo más probable es que cambie ambos tiros por. Ya cambió el uno, ¿eh? Ya cambió uno. Va con el segundo, falla. Falla, mira. La mufa, ¿eh? Cuando uno habla del jugador, lo mufa, pero sin embargo se rehace del balón. El cuadro de Central Casino va con el lanzamiento y convierte segura. Y recibe el foul. Y además recibe la falta. Se pone el 79-82 el partido. Y ahora sí que se empieza a estrechar la diferencia. Se animan entre los jugadores de Central Casino que habían estado a mucha distancia en el marcador y ahora, sin embargo, la empiezan a cortar. Segura con la posibilidad de otro lanzamiento más. Va con el tiro, falla. Recupera su abre para Libertad 50. Gómez con Gallardo. Gallardo con Oces. Nuevamente con Gallardo. Mandando la jugada, haciendo una sobrecarga ahí el cuadro de Libertad 50. Oces buscando el espacio. Va ahí con el lanzamiento. Descarga afuera para Faúndez, que va por 3. Falla. Esa agachadita a recoger el balón que se le escapó, lo descalibró a favor, no le permitió finalmente completar bien la jugada. Diferencia, una posesión que puede estar. Cuando ahí falla, Carmona recupera, sin embargo, amor para el cuadro de Central Casinos. Busca la ofensiva el cuadro azul. Segura que descarga afuera. Balini que va por 3 y convierte Balini. Empata el juego Bellini. Se iguala la cuenta acá en el Fortín Prat en esta final que está protagonizando Libertad 50 y Central Casino igualados 82. Remontó en el marcador el cuadro de Central Casino. Se viene ahora Gallardo. Gallardo que va en demanda al tablero, se frena. Cuando hay salto que indica el juez y le corresponde la posesión al cuadro de Libertad 50. No le gusta el cobro a Gallardo, indicaba que le habían cometido falta, no lo vieron así los jueces, de hecho lo mira muy molesto Gallardo al juez del compromiso. Sigue Gallardo con la protesta ahí, con la se va donde la jueza principal del partido para. Cuando hay claramente una falta de Balini, le ponen la mano en la cara, no lo vieron los jueces, y eso es lo que claramente, con justificada razón, reclamaba Gallardo. Claro. Gallardo que empieza un poco a sangrar, un poco de la nariz, y jugador que tiene sangre, Renzo, no puede estar dentro del campo, tiene que abandonar, pero hacen uso del último minuto que les queda para poder atenderlo afuera y que pueda continuar jugando. Puede ser un jugador clave dentro del partido para el elenco de Libertad 50. Ya se reintegran los ambos quintetos al terreno de juego y está dispuesto ahí Sebastián Faúndez para hacer efectivo el saque desde el fondo. Recordamos que están igualados a 82 en esta final que protagoniza Libertad 50 y Central Casino. Ya está Faúndez buscando con quién combinar. Buena la asistencia, falta le comete muy clara a Gómez, al número 10 de Libertad 50, y va a tener la posibilidad de ir a la línea de tiro libre. Cuando hay sustitución en el cuadro de Libertad 50. Vuelve Gallardo después de que lo curaron.
Y ahí ya está Gómez posicionado para hacer efectivo el lanzamiento y convierte Gómez. 83-82. Le resta un lanzamiento más a Gómez. Va con el lanzamiento y convierte. 84-82. Carmona para Central Casino. Va a ir en demanda del tablero. Va hasta arriba. Falla, pero otorgan la falta y va a tener dos lanzamientos libres. Reclama. Gómez no está muy conforme con el cobro del juez. Sin embargo, ya está sancionada la falta y va a tener dos lanzamientos. El jugador Diego Carmona, el número 6 del quinteto de Central Casino. Va con el primer lanzamiento. Convierte. Muy atractivo final, muy atractivo final, Renzo. Sí, muy entretenido, punto a punto. Cuando veíamos que se escapaba Libertad 50, Central Casino logró estrechar el marcador y ahí convierte nuevamente y se iguala la cuenta acá en el Fortín Prat de Valparaíso. Gallardo para Libertad 50. Busca los espacios el cuadro blanco, el cuadro albo. Aquí está Faúndez. Intentaba jugar con el interior, pero se equivoca. Faunde, era muy difícil pasar ese balón entre tantas manos. Ahí está Carmona. Hay una falta. No, ahí pisó fuera del terreno de juego. Eso es lo que se sanciona. Y le corresponde tiempo muerto solicitado por una de las bancas. Atractiva, atractiva final la que están protagonizando ambos quintetos. Ahí ya vemos a los jueces del compromiso indicando que se van a reanudar las acciones en esta final del básquetbol internacional, este torneo internacional verano 2016 organizado por el Club Libertad 50. Bueno, ahora con marcación individual va a iniciar este tramo del partido del cuadro de Central Casino. Ahí está Gallardo. Gallardo buscando los espacios. Gallardo encuentra a Zubiabre. Zubiabre que se disputa el balón. Lo recupera finalmente cuando hay. Finaliza el compromiso. Finaliza el último cuarto. Nos vamos a la largue. Y este final es incierto aún en este compromiso. Lo tenía, estaba muy cerca Libertad 50 haberse ganado, quedado con el título, pero sin embargo vamos a ir a un tiempo extra. Ya está todo dispuesto para iniciar este complemento en donde se va a definir el campeón de este torneo internacional de verano 2016 en Valparaíso, campeonato organizado por el Club Libertad 50. Cuando comienza muy bien el cuadro de Central Casinos con una anotación de triple. Ahí estaba la conversión de Central Casinos que se pone rápidamente arriba en el marcador. Vamos a ver cómo responde Libertad 50. Gómez con el doble. Bonita jugada la de Libertad 50. La cuenta 87-86. Vibrante final acá en el Fortín Prat de Valparaíso. Barjan buscando los espacios. Ahí está Carmona. Carmona que se va a ir en demanda del tablero. Recibe la tapa, pero hay una falta. La verdad, para mi gusto, no hubo falta. Sin embargo, el juez no lo vio así. Y sanciona una falta en la persona de Diego Carmona. Cuando se posteaba, al parecer, de buena forma su padre. De hecho, ahí le explica, asegura que él fue arriba. Y la verdad es que no hubo contacto, pero sin embargo no lo determina así el juez del compromiso y va a haber dos lanzamientos libres para Central Casino a través de Diego Carmona, que ya está posicionado para hacer los efectivos. Va con el primero, convierte. 88-86 la cuenta. Le resta un lanzamiento libre más a Diego Carmona para Central Casino. Va con el lanzamiento, falla. Recupera sin embargo Central Casino, el mismo Carmona. Van con la intentona de tres, falla. Recupera ahora su diabre. La salida para el cuadro de Libertad 50. Oces, Faúndez, se frena Faúndez a la espera de sus compañeros. Su diabre que va por dos, falla.
recuperaba Gómez el balón, dio en el pie de Gallardo, se fue al terreno de juego, le corresponde reponer al cuadro de Central Casino. Barjan Amor ahí con el esférico, conduciendo, iniciando la jugada, va con el lanzamiento de tres, falla. El balón se fue al terreno de juego, le corresponde reponer al cuadro de Libertad 50. Ahí está Gallardo con el esférico ante la marca de Arteaga. Con todo jugándose estos últimos minutos, vemos marcas muy férreas ahí de Arteaga sobre Gallardo, todo en realidad. Cuando ahí le dan el espacio a Faúndez, convierte el número 4 de Libertad 50, Sebastián Faúndez, para dejar en la cuenta 89 para Libertad 50, 88 para Central Casino, pero donde se viene la respuesta inmediata a través de Giovanni Balini, que le dijo tus 3 y 3 más para dejar la cuenta 91-89. Entretenida final del torneo internacional Valparaíso verano 2016. Vale intentó una arriba de Libertad 50, se equivoca, falla, recupera su diabre, busca los espacios el cuadro de Libertad 50, combinan con Gómez, Gómez que va arriba, saca la falta y convierte Gómez. Igual al marcador Gómez y le resta un lanzamiento libre al cuadro de Libertad 50. No se dan tregua a ambos quintetos. Muy vibrante final la que estamos viendo, muy atractiva. Cuando al parecer tuvo que abandonar Segura por 5 acumulativos, me parece, ingresa en su reemplazo Julio Leal, una sensible baja, hay que decirlo, para Central Casino, un jugador muy rápido, que además tiene facilidad para atacar el tablero y además lanzamiento de triple. Cuando ahí está la conversión de Gómez, vamos a ver si esto no afecta el rendimiento de Central Casino. Sensible baja, un jugador que aporta en los dos lados del juego, tanto en defensa como en ataque, clave. Vamos a ver si esto lo aprovecha Libertad 50. Ahí va Gallardo, descarga con Faúndez. Oces que amaga, va a penetrar, va con la intentona, me parecía que había una falta, nada, pero convierte Oces. Bonita jugada la de Oces. 94-91. Vamos a ver cómo responde. Va con el lanzamiento, falla, recuperaba Leal, pero le roba el balón Faúndez. La salida rápida ahora es de Libertad 50. Gallardo descarga fuera con Oces. Oces que va por 3, falla, recupera Carmona. La salida es para el cuadro de Central Casino. No se dan tregua. La diferencia es mínima aún. Busca los espacios. Balini que va por 3. Falla. Faúndez. La ansiedad empieza a pasar en la cuenta a ambos quintetos. Muy erráticos en las últimas ofensivas. Gallardo que mira el cronómetro para quemar el tiempo. Ahí está Gallardo. Empieza a mover el balón. Busca el espacio Gómez. Gómez que va en demanda del tablero. Convierte Gómez. Y le saca la falta a Giovanni Balini. Y va a ir por un lanzamiento libre más. Cuando hay tiempo muerto solicitado por la banca de Central Casino. Lo está ganando 96-91 el cuadro de Libertad 50 Central Casinos. Sí, básicamente tuvieron unas dos o tres últimas buenas ataques el cuadro de Libertad 50 que le permite tomar esta ventaja. Cuando ahí vemos a los peques, habitual esto en el básquetbol porteño, que se meten en la cancha a jugar ahí en los entretiempos, en los minutos, los tiempos muertos, aprovechan de hacer de las suyas en el interior del campo de juego. Cuando ya está todo listo, estamos en esta final de dientes apretados entre Libertad 50 y Central Casino. Bonito espectáculo el que han brindado en el día de hoy ambos quintetos. Gómez que va con el lanzamiento y convierte. Gómez, 97-91. Balini, Arteaga que va en demanda al tablero, descarga fuera, Carmona, cuando se señala una falta. Vamos a ver, en definitiva, en qué se traduce. Van a haber dos lanzamientos libres favorables al cuadro de Central Casino. Y ahí está Diego Carmona, ya dispuesto para hacer efectivos los lanzamientos libres. Al parecer le señala el foul a Gallardo, ¿eh? Convierte para descontar en el marcador. Le resta un lanzamiento libre
a Diego Carmona. Y convierte nuevamente. Se estrecha la diferencia. 97-93 en la cuenta. Vamos a ver quién controla mejor el juego en estos últimos minutos. Aquí la sapiencia, la tranquilidad, la experiencia puede jugarle a favor o en contra a uno u otro. Ahí está Faúndez que va por tres. ¡Convierte! Diciendo, aquí estoy yo para estirar nuevamente la diferencia. Vamos a ver cómo responde Central Casinos. Ahí está Barjan Amor. Va con el lanzamiento, falla, recupera la salida ahora de Oces para el cuadro de Libertad 50. Se frena Oces. Gallardo que recupera. Cuando hay algo, cobra un resbalón al parecer, que es, se detienen las acciones, cayó mal el jugador Rolando Arteaga, el número 5 del cuadro de Central Casino. Aquí vamos a ver. Al parecer advierte un manotazo. Sí, ahí está. Sí. La verdad es que sí, hay un manotazo, no lo advirtieron los jueces del compromiso y se detuvo el juego sin haber sanción de esa falta que recibió el jugador Arteaga, quien tiene que dejar el campo obligadamente. Ingresa nuevamente Matías Cárcamo por el cuadro de Central Casino. Se van a reanudar las acciones, poco tiempo en el cronómetro, vamos a ver quién se corona campeón del torneo internacional Valparaíso Verano 2016. Ahí está Gallardo. Gallardo buscando los espacios. Gallardo, cuando ahora hay una falta de Matías Cárcamo, claramente se le fue encima. Y eso es lo que sanciona el juez. Ya por el tiempo que queda, Libertad empieza ya a probarse la corona. Muy pocos segundos para que se acabe el partido. Ahí está Gallardo. Para el primero de los lanzamientos, va con el tiro y falla, no quiso entrar el balón. Le resta un lanzamiento más. 193 la cuenta, un partido de tres posesiones. Se torna un poco complicado para Central Casino llegar. 101 ahí. Convierte Gallardo. No queda nada para que finalice este torneo. Barjan, que va con el lanzamiento, falla. Y se empiezan a acabar las pretensiones del cuadro de Central Casinos. Gómez con la salida, cuando ya Central Casinos ya entiende que no tiene mucho que hacer. Iba con la intentona. La salida de Barjan Amor. Buena la asistencia, va a arlear arriba, convierte. La salida ahora de Gómez. Se estacionan los jugadores Oces esperando que termine el compromiso. Así lo entiende también Central Casinos. Finaliza el encuentro. Libertad 50 se corona campeón del torneo internacional de Valparaíso Verano 2016, organizado por el club Libertad 50. Merecido triunfo, lindo espectáculo, qué mejor broche de oro para este gran torneo que se desarrolló en el Club Fortín Prat de Valparaíso. Así es, Renzo, gran marco de público para presenciar la final. Hay que recordar que el torneo se realizó en categorías de menores también. Por ende, vamos a tener una premiación bien linda ahí en el gimnasio con categoría sub-13 de damas, de varones, categoría sub-17 de varones y ambas categorías adultas, damas y varones. Un total de 25 equipos que estuvieron participando del torneo durante toda una semana, que le dieron vida al Fortín Prat. Ojalá que este torneo se mantenga, así como se ha mantenido la Copa Pancho por años, se mantenga este torneo que obviamente posibilita ver un buen espectáculo en la temporada estival del baloncesto de nuestro país. Esa es la idea, que se mantenga en el tiempo y que un torneo atractivo como este lo tengamos durante muchos veranos más en Valparaíso. Nosotros nos comenzamos a despedir, las felicitaciones al Club Libertad 50, tanto como campeón como también como organizador, y también le agradecemos su sintonía, lo dejamos cordialmente invitado a seguir disfrutando de la programación de su canal Tele 5.